Hola, gente de YouTube, yo soy Nicolisa y hoy día estamos en Gunza, ¿sí o no? Estamos en Gunza, venimos a visitar a una amiga. ¡Wow, hamburguesa! ¡Qué rico! Tengo hambre, tú sabes, no desayunamos bien. Estamos en Kunza, hoy vamos a ver amiga de Nicole. Por Sí, mi eso amiga de visitamos México, aquí. por eso sí, por eso venimos a verla. Así que les voy a grabar el día de hoy a ver qué sale. Primero vamos a ir al restaurante de la familia de mi amiga. Mi amiga no sabe que yo estoy empezando este vlog, así que yo después le voy a decir, ay amiga, estoy grabando. Así que ella es mexicana, así que hoy día quizá me escuchen el Casi, casi, acento un poco más neutro. Porque la verdad es que sí me ha pasado que a veces estoy con amigos de México y no entienden lo que digo. Así que hoy día, después de esta intro, cuando nos juntamos con mi amiga, yo cacho que voy a empezar a cambiar mi acento. ¿Cierto? sí, Así dicen que que... Gunsan es lejos por autobús 2 horas desde Seúl hasta Gunsan. Ah, sí, viajamos 2 horas y media más o Sí, menos. aquí tiene mar y yo espero que conocer el campo de lodo. El campo de lodo, ¿Verdad? sí, mañana Sí. vamos a ir al campo de lodo. Sí. Así que eso, chicos, comencemos ya el video. Consulta, si yo vengo a Gunsan y quiero tomar el bus, ¿puedo pagar con la tarjeta, misma tarjeta de Seúl, Timone, o no? Sí. Pues, ¿Sí? mira, es en Corea solo una tarjeta puede usar todo el lugar. Estas Personas haciendo fila, ¿para qué? ¿Para qué? Vamos a ver. quiero ver. Un restaurante debe ser, No, ¿ah? no, aquí es una escuela, pero ellos qué tanto personas. Wow, demasiada gente, ¿no? Ah, creo que alguien está hablando. Mira, es para el restaurante, wow. Te dije, los coreanos esperan para comer. Mi compañero me dijo que tenemos que comer champón. Dormí de nuevo. Tengo baba debajo de mi mascarilla. Pero yo tengo una facilidad para dormir. Puedo dormir en todo momento, ¿cierto? Sí. Es muy fácil para mí dormir. Sentada, de pie, acostada, todo. Qué Puedo dormir. envidia, normalmente no puedo dormir en el auto. Miren, aquí está el mar, qué bonito. ¿Qué huele? ¿Huele de mar o mi boca? Huele de mar, amor. O igual está potente el olor a mar. ¿Serio? Es como que mientras más te acercáis, más potente. ¿Viste? Pagaba. Nos querían cagar. Puta madre. Vamos por aquí, por aquí. Sí. Soy chilena, pero esta vez no me van a cagar. ¿Cierto? ¿Cómo? ¡Wow! ¡Qué miedo, ¿no? Aquí no es playa. ¿Cómo fue Oh, vos? te sacáis. Oh, te caí aquí para la cagada, ¿no? Vámonos. No, 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 no. Miren, y aquí vienen las personas a pescar. Qué miedo, a mí me da como vértigo mirar para abajo, así como que en mis pesadillas yo me caigo, muero así cayendo. Oh, hay un olor a pescado, yo que no te imagináis. Un olorcito a pez. Y yo soy un poco pesadita con la comida de pescado, o sea, me gusta, pero algunas comidas. Entonces vamos a ver qué ondis, porque en el restaurante de la familia de mi amiga venden pescados. Aquí llegamos, miren, qué bonito. Vamos a ver qué tal. Miren todo lo que trajo mi amiga aquí, qué rico. Este a mí me gusta, este de pepinillo. Este le gusta. ¿Así? Sí. Ay, qué rico. ¿Qué tal? Ya no necesito porque ya. Wow. Oye, enséñame cómo tenemos que comer. A ver, enséñame. Este lo podemos comer, pero este no, primero no funciona. Últimamente tú tienes que poner arroz en aquí después mismo. Ay, Esto sí. es muy lindo. Ay, yo quiero. Comamos, comamos. Ay, lo aplasta. Come con arroz. Ay, no sé, amorcito.
rico. Cómelo. Me da miedo, y si no me gusta. Cómelo, cómelo. ¿Por qué? Pero fuerte. Pero este es soya. Puedes comer juntos. Está fuerte, amiga. Llegó pescadito frito. Qué rico, vamos a comer y luego vamos a volver. ¿Qué haces, amor? Así tienes que comer aquí. Creo que a ustedes les guste porque es salado. ¿Dónde vas? Para comprar algo de Yay de comer. Ay, Yay significa modales. ¿Los has visto? No, no lo he visto, amiga. Sí parecen. Estamos viendo a los pececitos. Se ve como pene, ¿no? Pero sí. Se ve como un pene, pero no de los de no de los de por acá, mira. Aquí tú lo pides y te lo cocinan en los restaurantes de alrededor. Y yo vengo aquí a ver así como un acuario, pero obvio no, aquí es para comer, literal, gente, sí, o sea... ¿Se murió? Sí, tal vez sí, pero algún pescado como afectando, me murió, así. Oh. Algún pescado, no sé. Ah, aparentando como que se hacen los muertos. Eres sueño. Amiga, ¿dónde vas? Ya ves que está el otro mercado. ¿Y tú ya vienes aquí a diario o ya no vienes ya? Nada más vine una vez. Y vine a perseguir al Kai, pero ya no. Es que siempre estoy bien cansada y me da flojera bajar. Pero en realidad tengo la playa todo el tiempo. No es playa, este es parte del muelle y la playa está más para adentro. A mí esto me da vértigo. Como está, pero aquí no hay agua abajo. Había un lugar que había agua. Es familia con la cucaracha. ¿De la cucaracha? Pero este es de mar. Sí. Se está moviendo todavía, ¿no verdad? Grande. Sebastián, está bien grandote. Mira, como te tome la mano eso, ya la perdiste. O sea, eso te agarra la mano, olvídate de que tienes mano. Ese sí está grande. Bien, este es el de sopa. ¿Puedes? Sí. ¿Quieres comer esto vivo? En Corea puede. Ay, amiga, no. Pero tienes que cuidar. Ellos van a sacar negros. Así. Van a morir ahorita. Él está viendo papas. Aquí llegamos al motel. Y nos metimos con Celeste y el tipo pensaba que nos íbamos a meter los tres. Sí, es verdad. El amor ya está bien tocado. Ay, se ve bonito aquí, miren. La habitación de los moteles aquí en Corea. Yo no sabía que era un motel, mi amor. ¿Cómo? Yo pensaba que era un motel. Y aquí está el baño. Está bonito, me gusta, mira. Qué linda la cama. Baño es, no me gusta. ¿Y qué te dieron aquí? ¿Qué te dan? Normalmente en motel hay este. Para limpiar dientes, para limpiar cuerpo, para quitar barba, para cara. ¡Wow! Y de chica, página. ¿Ah, sí? Sí, y este es oreja. Wow. Y diente, condón y gel. ¿Nada más le dan uno? Con razón, tanta infección, ¿no? Qué falto, ¿no? Unos dos debería dar por si acaso, y si se rompe o algo así. Tenemos que estar. Ay, mira qué rico, y aquí te dejan café. Yo quiero usar este. Ahorita me pongo el café. Y amiga, ¿dónde vamos? Cuéntanos. Esta área en Gunsan se caracteriza porque tiene karaokes con chicas. Y es por eso que tiene mucho motel alrededor, porque los señores van y escogen chicas y se las llevan. Wow. También hay un PC room, que no es un PC room, es un casino disfrazado. Mira, por ejemplo, ese de ahí, miren la foto.
Ahí hay una chica, ¿no? Vamos, vamos. No, no, no. Mira arriba cuánto cuesta. O sea, ¿tú crees que un karaoke va a costar eso? ¿Tú por qué crees que cuesta así? Sí, mira. Por las chicas, ¿no? Ahí la lazo. Sí. Ay, yo pensaba que esto nada más se veía en Japón, amiga. No, mira, y de hecho, mira, adentro tiene una chica como que indiana. Wow. Realmente trabajan como coreanas, como vietnamitas, o lucias. Las tailandesas. Ah, sí. Mira aquí. Mira es que las tailandesas sí son bonitas. Wow. ¿Estás buscando chica guapa? ¿En serio? Y chica prueba, termino con su esposo. Se escribe así. O ayuma, pero bailan bien. Se escribe así. Nore Doumi, ¿puedes ver? ¿Sonim? Nore Doumi. Significa. Ah, Nore Doumi. Ayudar para cantar. Significa la chica como puta. Nah, huevona. ¿Qué hay aquí? Aquí va este transgender. ¿Y cómo sabes? ¿Qué significa eso? Ah, transgen. Oh, trans. Transexual, claro. Trans. Wow. ¿Tung tung hata? Sí. Como curvilínea, ¿no? Ah. Y no tiene esposo. Mil, así. Wow. Hablan así. Qué fuerte. ¿Nunca lo habías visto? Nunca, nunca. Te juro que yo escuché de esto en Japón, pero no sabía que había en Corea. Ah, esta calle está. Esta es la calle que yo vi. Ay, yo, esta calle está bien chida. Esta calle está bien chida. Sí, esta está chida. Wow. Se. Vaya, no. Cruzan, entonces aquí. Opa, ven. Ah, sí. Ven aquí. Aquí, ¿no? Sí. ¡Oh, cachaga! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Qué miedo! ¡Me asustó! No es sexy, es terrorífica. Si estuviera Jet, estuviera bien feliz. En aquí, bailan, cantan juntos con las chicas, después en aquí mote. Sí, sí, por eso te digo, por eso está lleno hacia alrededor. De moteles, sí. Pero para ir a un motel juntos con la chica, ellos tienen que pagar más dinero. Como $100, como no 100, $200. Nicole vino a Gunsan para distraerse del degenere y llegamos al degenere. Puro degenere aquí, amiga. Mira, ahí está, esta me equivoqué, calle. Esta es la chida. Ve la calle esta. Yo pasé por esta calle. Ya. Mira. Mira lo de ahí arriba. Music Hall. Ve la foto. Sí. Wow. Y luego aquí arriba tiene unas shishis en el micrófono. Dios mío. Y aquí esta cuando la despliegan es una gringa. Ah. Pero ahorita está cerrada. Entonces al final terminamos caminando por los barrios más oscuros de Corea, ¿sí o no? Pero es que técnicamente es de día, entonces no pasa nada. Pero sí, básicamente esto es karaoke con chicas. O pues sí. No quiero decir la palabra para que no te baneen tu video. Están en ropa interior. En ropa interior. Yo por aquí me asusté porque yo dije, ¿qué tal si me roban? ¿Qué tal si me jalan para adentro y yo no puedo salir? Es que te da la sensación de que te van a pegar un balazo. Aquí, ahorita foto de masaje, ¿no? A ver. Ah, sí. Creo que no es real. No, mira, es real. Es real lo mal, esos supuestos masajes. Primero así. Deja happy ending. Sí. Tiene final feliz. Normalmente, a primero, normal masaje. Mira, ha sido más claro. ¿Ya viste? Las chicas siempre esperando. ¿Y por qué ponen extranjeras así como que se parecen a mí? Ahora la duda que me salta es por qué los policías no vienen acá, ¿no? Porque o sea, técnicamente es ilegal, legal. Policía también vino, vinieron en aquí. Ah, para pasar para el tomar. Tiempo, Dios. Sí, pero digo, es legal, ilegal. Porque por eso aquí enfrente hay una sex shop. Sí. Oye, amiga, ¿y a ti nunca se te ocurrió entrar ahí? ¿Ahí? ¿Ya entré? No, pero a los bares ahí para ver a las chicas. No, me da miedo. Siento que ya no me dejan salir, me van a querer vender a mí también. Te van a querer vender. Y yo ahí. Estoy casada. Mira, viene la pala negra, nos va a llevar. ¡No! ¡Ayuda! Llegamos a un lago. Ampapal. Sacado de historia de terror, ¿sí o no? Es verdad. El lago de Jason. No. La noche sí. Ahí está.
se ve como... Aquí están los patitos. Ay, qué lindo aquí, súper tranquilo también. Qué lindo para acá. Mira, el pez brincó. Pescado. ¿Hay un pez? Ahí brincó. ¿Y aquí pueden vivir? Porque está como... Ah, en el puente, ahorita los voy a llevar a ver los peces. Ay. Ay, no, mi amor. Ay, no, no, amiga, no, dile que no. No puedo. Miren, va a haber algo. O hubo algo. Dile, no, tengo fútbol, dile. No puedo, tengo fútbol. No me importa. No, no puedo comer pan de aquí. Mira, experiencia del terror. Amiga, ¿dónde nos trajiste? Vamos, vamos. Bosque con arañas. Hospital abandonado. ¿Ese meme de la niña que se está incendiando? Entremos, entremos, amiga. ¿Quieren pasar? ¿Vamos? ¿Vamos? Pero no nos dice nada. Entremos. Ay, pero si no, no es. Yo creo que a ver. Ah, no podemos entrar. ¿Por qué? Hay un palo, ¿no? No entra. Ah, ok. No, entonces no se pueden, ¿ya vieron? Quiero subir dos pisos. ¿Dónde es? Miren, una galleta. Una pinche galleta. 3,500 won, casi $3.50, $4. ¿Cómo sabes que me estoy quejando de los precios? Estamos caminando al puente del amor, ¿cierto? Sí. ¿Cierto que sí? Por allá, para que vean, porque allá es como que los laterales. Está el puente del amor. Mira qué lindo lugar nos trajo Celeste. Es verdad. ¿Cierto qué lindo? Tenerlo. Tiene como vibras de playa. Sin contar que nos quisieron chamaquear ahí y vendernos un algodón de azúcar en $3. Ay, sí, verdad. Story time. Cuéntanos, ¿qué pasó? Una señora. Han se arrimó a buscar bichos para comer. Y luego dice la señora, ¿no quieren bichos? Les vendo un algodón de azúcar. Y luego digo, bueno, pues se lo compramos, ¿no? Porque me cayó en... Y luego dice, $3. Y yo, ¿qué? Y yo te vi guardando la billetera. Y yo me decía, yo iba a comprarlo. Y ya luego me dice, bueno, $2.50. Y yo, no, gracias, voy a ir a comer café. Eso vale 1,000 won. $3. Ay, quiero mostrar lo que dice ahí, pero mi cámara no lo capta. Afuérate, amor. Ahí. Sarangui. La fuera de amor. Moon. ¿Y eso en español qué es? La fuera de amor. La puerta del amor. La puerta del amor está llena de arañas. Sí, puta madre. Mira. ¡Qué putas! ¿Qué? No toque ni nada más en el. Mira, chicos. Mira, y está lleno de arañas. Esto parece Halloween, ¿no? Es que ya es octubre y ya sacaron la decoración. Aquí la decoración es natural, ¿sí o no? De Halloween. Mira qué bonito. Ay, qué lindo los botes allá. Nada más no se arriman al puente, porque sí tienen muchas arañas. Sí, no hay que ponerse en el puente, mi amor. No. Ay, tonto, no las soples. Mira, baja por aquí. Mira las arañas. Uy, no dan ni ganas. Ay, Dios. Este es como el puente de las arañas. No. No la soples. Wow. Sí, que hagan telaraña y pesquen estos mosquitos desgraciados. Pescados. Uy, qué lindo. Son pececitos, mira. Explícanos, contextualízanos. En esta parte de Gunsan hay muchas arañas porque todo alrededor es un bosque. Ah. Es un río. Entonces, pues las arañitas aquí es donde hacen su nidito. Pero no se preocupen, si vienen en diciembre ya no hay arañas porque neva, entonces se mueren todas. Ay, claro, pero amiga, ¿sabes qué? Iba caminando y sentí como una tela de araña aquí en la pierna. Sí, yo también. Ahora, ¿cierto? Yo como que... Es la sensación por las arañas. Vamos a bailar. Vamos a bailar, eso. Me ha tocado ver, pero no tienen luces. Espectáculo de agua. Gunsaniano. Pipi de Gunsan. Pipi de Gunsan. Cuidado.
Bien mal hablado. Se ve más mejor. Se ve más mejor. Caminando hacia las luces. Mira qué grande. No. Ay, pusieron un candadito del amor. Ese fue hace un año, por eso se ve tan deteriorado. Voy a cortar. No. Ya los llevé allá a Pyongyang y andamos aquí en Tampa. Y ahorita vamos a ir a Ten Village. Y de ahí a beber alcohol. A beber alcohol. El área del amor. Tiene que cargarte en su espalda y atravesar este camino. Y si lo atraviesa, van a tener una vida larga y feliz. Hasta allá. Sí. Y dice que don't look back. Ah, que está en coreano, lo quiero. O sea que no tienes que mirar hacia atrás. Mira, mi amor, aquí está en coreano. Entiendo. Claro. Yo ya no he hecho caca, yo te aviso. Uy, ¿qué comiste? Muchas cosas. Va bien rápido. No, no corras. Ya, es hasta aquí. Yo creo que sí se aman mucho. Sí van a estar juntos por siempre. Estoy yendo para cancelar. ¡Yay! Besito. Me cansé más yo. ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo el ejercicio? ¿Bueno? Quiero ir a las casas. Buen ejercicio. Porque yo también lo hice con Sammy, ya tenemos un año, ¿eh? ¡Wow! ¿Y eso qué? Allá están las instrucciones. Hay que poner la mano acá. Pero básicamente la pone primero y luego tú. Ya, pon la mano. ¿Yo? Juntos. Aquí también hay arañas. Bueno, ignoren las arañas, pero ya se sellaron su amor. La corrida y la bolita. ¡Bravo! La araña ahí arriba. La araña embarazada. Wow. Y luego de esto vamos a ir a otro lugar. Así que hasta aquí el puente del amor. Pero si no está lloviendo. Está lloviendo. Está chispiteando. No, yo me estoy ahogando, amiga. Me estoy ahogando. Yeah. Aquí ya negativo. ¿Negativo? Triste, aquí feliz. Triste, feliz. Por eso no pueden decir que las latinas son iguales. Sí, sí, mira. Sí, baila. Qué lindo aquí el tren. Esta... Es como la parte, aquí no tenemos villa para poner de hammock, pero tenemos esta. Esta es Tren Village Hammock, igual ahí está el nombre. Y adentro te puedes poner ropa tradicional coreana, pero de los 50. Tenemos muchos años atrás. Entonces, pasémosle a ver qué tal. Mijo, afírmate. Wow, oye, este juego sí había en Latinoamérica, ¿sí o no? Siento que va a cantar. No, aquí, no, no, mira, para sacar un monito, qué lindo. Espera, esas son mexicanas. ¿Qué cosa? Ese es mexicano. ¿Es de México? Digo México. ¿Son en México, Saraño? Ah, creo. Yeah. Esta es una cervecita, una manita. ¿Quieres comer? Sí. El momento más importante de mi vida. Yo quise como un engollito. Ah, se cierra pronto. ¿Se cierra pronto? Sí. ¿Tanto vas a comprar, amor? ¿Es uno para cada quien? Sí, cada uno. Imagina some more. Aquí hay Instagram. Miren ahí para que vean el Instagram. Es que, ¿sabes qué? Yo pensé que, la verdad, yo pensaba que cerraban más tarde. No sabía que cerraban tan temprano. Yeah. Pero si abren aquí de noche sería bien bonito porque tienen muchas luces y todo. Yo pensaba que abrían de noche.
O sea, no está todo cerrado, pero ya empezó. Semiabierto. Mi amor. ¿Qué es? Aquí, para ti. ¿Qué es esto? Voy a mostrar así, mira. ¡Oh, ya sé qué es! ¿Se sabe? ¡Pum! ¿Qué? ¡Es un cohete! No, a ver de nuevo. ¡Es un cohete! Yo tenía de estos en México también. ¡Ay, qué miedo! A mí me da miedo, a mí no me gusta de eso. Wow, wow. A mí no me gustan de esos. Oye, aquí. No, peligroso. Está aquí blanco. ¿Te gusta el blanco? Sí, me gusta. A mí también me gusta el blanco. A mí también me gustan de esos. Y aquí es para ponerse la ropa, mira. Como el señor ahí que está con la ropa. Esta película me gustaba. Es triste, puta madre. Y con colores aquí el tren. Han, no te vayas a caer porque va a quedar documentado. Puedo, pero con mis chanclas no puedo. A ver, quítatelas. Ay, yo. En Corea si llueve vienes con zapatillas, se mojan. Por eso no puse chanclas. Como yo sabía que íbamos a caminar, me vine en tenis. Que conste que yo le di el itinerario a Nicole. Yo le dije, vamos a ir para acá, así y así. ¿Sí o no? Empezó a llover súper fuerte. No, 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 no. A mí no me gusta la lluvia. Ya estoy viviendo en Corea. Es que en Chile llueve más que en Corea. Pero aquí hay un desmadre de lluvia en verano. En Chile hay lluvia, pero en invierno y hay mucha. Está bien. Es que yo sí tengo sed. Como ya era acomodado. ¿Qué haces? Estoy cocinando. Así. Así que chicos, hoy día vamos a terminar el vlog sin el Han porque se fue a comprar cosas, ¿no? Digo que iba a ver qué vamos a hacer. Oye, y preséntate antes de terminar el vlog. Dice que vayamos. Mi nombre... Espérense que me veo bien fea. Lo cortas y lo vuelves a poner. Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Celeste. Soy mexicana. Y tengo un año viviendo aquí en Corea del Sur. Y también ya tengo hablando con Nicole. Como unos 7 meses, 8 meses. Pero vía virtual, hasta se nos hizo vernos a ver. Sí, porque vivimos en ciudades diferentes. Pero está más bonito aquí. Bueno, y la vamos a dejar ahí las redes sociales de Celeste para que la vayas. Tú también haces YouTube, amiga, ¿no? Yo también hago YouTube. Tengo TikTok e Instagram para que me sigan. Eso, amigos. Y con su despedida despedimos el video. Con su saludo despedimos el video. Hola, ¿cómo estás? Aquí suscríbanse, campanita, comentar, redes sociales. Nos vemos. Nos vemos mañana.